en mucho sentido. Y yo sé que tú me estás escuchando. Allí donde tú estás, querido amigo, allí en cualquier rincón de este parque, escucha este mensaje que es para ti. Y dice la palabra de Dios, dice la Santa Biblia, un mensaje muy sencillo que tú conoces a lo mejor, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, óyeme, no se pierda, sino que tenga que la vida eterna. Y al lado de la vida eterna tengas muchas cosas más: la salud, la prosperidad. Porque el Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que el Señor te da prosperidad, mi hermano, pero no la prosperidad que da el hombre, sino la que da el Dios del cielo. Él te da la salud, pero así como prospera tu alma, querido amigo, déjame decirte una cosa: Dios todo lo sabe. Él está en todo lugar y Él conoce tu mente y tu corazón. Él sabe de qué cosas tú necesitas. Él sabe por lo que tú estás pasando. Y Él en esta hora quiere decirte: acércate a mí. Yo estoy aquí para bendecirte. Solamente necesito que me ames, que me des la gloria y la honra, que creas en mí, porque Él es el poderoso que todo lo puede, mi hermano. Allí donde tú estás, solamente puedes cerrar tus ojitos y decir: Señor, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú puedes aliviarme, que tú puedes traer a mis hijos de regreso, sacarlos de la droga, sacarlos de toda opresión que tenga en mi matrimonio. Tú puedes declarar eso por fe, porque Dios dice: yo todo lo puedo. Y la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, hermano, yo te invito esta tarde a que tú reflexiones en tu corazón y creas en Él. El que da la vida, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro que venga al Padre sino a través de mí. No hay más caminos, hermano. No hay religión que salve, no hay ninguna filosofía. Solamente hay un camino, y ese camino se llama Jesucristo, el Señor de señores. Gloria a Jesús. Reflexiona en eso que te he dicho, hermano, y créele al Señor, porque Él es un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que solamente necesita que tú vayas a Él. Él tiene la mano extendida para que tú le digas: Señor, heme aquí, Padre. Heme aquí, aleluya. Te dejo con ese pensamiento, mi hermano. Dios te bendiga. Santo, santo. Vamos, hermano.